Bueno, yo creo que el origen del salón o la motivación del salón tuvo que ver con nuestra propia experiencia como artistas. Quisimos diseñar una estrategia de trabajo que respondiera un poco a la premisa de que los artistas no tienen que quedarse esperando a que alguien más los valide como artistas. Y por eso empezamos a diseñar una estrategia de trabajo que permitiera que los artistas se encontraran, se conocieran, pudieran producir obra, pudieran conversar sobre los procesos, sobre sus intereses, donde hubiera un encuentro de diferentes maneras de hacer y de pensar el arte. Estábamos saliendo con Jimena Díaz de una conferencia del Banco de la República y vimos como a Felipe acercarse con ojos como pícaros. Nos dijo, oigan, están por vencerse las aplicaciones del ministerio para pasar una propuesta para el próximo Salón Regional de Artistas. Se le mide a pensar algo y bueno, ahí empezó todo. Nos sentamos, discutimos las posibilidades de la propuesta. Siempre, digamos que yo creo que en todos estaba como la espinita o la idea de que sí tenía que volver el salón a los artistas. Empezamos a pensar sobre qué tipo de características tenía nuestro medio y qué vacíos había. Entonces, yo creo que una de las cosas que encontramos es que el medio local es muy disociado. Por otro lado, no hay muchos espacios para compartir y como para dialogar y hablar y criticarse y conversar sobre lo que cada uno está haciendo. Otra cosa que yo creo que fue interesante es que había como una bonita coincidencia cuando hicimos el proyecto, cuando lo empezamos a pensar, y en Bogotá estaban empezando a pasar todos estos experimentos con espacios autogestionados por artistas. Así que algo que también, por lo menos para mí, era muy claro es que sería interesante que nos sirviera lo que estábamos proponiendo como un boceto para pensar esta autogestión de artistas. ¿Cómo lograr que si lo que hiciéramos fuera un boceto que nos sirviera a todos como comunidad para pensar el problema de la autogestión en el arte? Yo creo que nosotros somos de una generación especial, en el sentido en el que somos una especie de generación bisagra entre una generación anterior que se formó en los salones regionales, digamos los artistas que hicieron su trabajo en los 70s, 80s y casi que 90s, el espacio principal para mostrar en Colombia eran los salones regionales y los salones nacionales. A nuestra generación le fue un poquito mejor y encontró como otros espacios. Y la generación, digamos, que nos sigue a nosotros es una generación mucho más influenciada por la idea de red. Fue un proceso también de revisión, de relectura, de obviamente de recuerdo de cómo era nuestra relación desde nuestra misma formación de estudiantes con los salones regionales y cómo eso ha venido, digamos, evolucionando, digamos, durante los últimos años, ¿no? Cómo se configura también un escenario curatorial o la figura del curador, cómo eso se va, digamos, transformando desde la pura y física y estricta selección de artistas a través del ministerio y a través de una serie de mecanismos a ya proponer y a estructurar y a invitar a
curadores para que propongan, digamos, lecturas sobre el arte regional y el arte nacional. Sí, quizás yo creo que en ese sentido también nosotros no sabíamos de los regionales mucho más, o sea, los sabíamos de los que habíamos ido, los que conocíamos porque estaban más cerca de nosotros, pero también, digamos, el hecho de que nos ganamos la beca significó empezar también a nosotros a investigar un poco más sobre ese tema, que era importante para, digamos, como la idea de la cooperativa era también rescatar las cosas que se habían hecho. Pues de esa investigación, digamos que nosotros, pues algo que yo recuerdo también fue pues que nosotros no solamente ya como los cinco que arrancamos, terminamos incluyendo a más gente, como lo que fue los chicos de Transhistoria, que son artistas que investigan y que también podían darnos un poco más ese apoyo en la parte histórica. Sobre los áreas regionales en general, realmente hay muy pocos documentos y pues eso estuvo muy bien contemplarlo dentro del proyecto que la cooperativa diseñó, ¿no? Pensar en un planeo histórico que permitiera poner en consideración lo que había sucedido con los salones regionales. Lo que encontramos es que los primeros salones regionales son salones sin jurado, donde cualquier artista que vive o que tiene origen en la zona centro podía participar. Entonces, pues eran salones gigantes sin ningún criterio, y que justamente los especialistas pues valoraron negativamente, ¿no? Por esa apertura, ¿no? Y esa baja calidad que tenían esos primeros salones regionales, al menos los de la zona centro. Bueno, los salones regionales de artistas son una plataforma previa a los salones nacionales. Comenzaron a llevarse a cabo en el año 76, cuando llevaba el Salón Nacional ya unos 35 años de existencia, y básicamente reconocen una apuesta por examinar el vínculo entre el arte y el territorio, tanto en sentido cultural como geográfico, y por ese motivo se han examinado, se han experimentado muchas formas distintas de agrupar las regiones o los departamentos en regiones, y ha habido, digamos, que una variación en la manera como responden los artistas a esa plataforma. Y poco a poco pues aparecen, ¿no? Los jurados y la propuesta así de hacer salones más temáticos, o que se salieran también del espacio, de ¿sí? los espacios tradicionales del arte, ¿no? como sucedió pues de manera contundente en unos salones que justamente con los de la cooperativa pues tenemos, ¿no? un grato recuerdo cuando éramos estudiantes, el salón de 1997 en la estación de la Sabana, ¿no? Que fue como realmente un salón pues muy distinto a los salón salones bisagra un poco. Sí, porque es un salón que ya no es el salón en Corferias, ¿no? Donde se realizaba tradicionalmente pues en esos últimos años 90 es el salón regional zona centro. Y donde había también como un tema que era la memoria, y pues donde se presentaron obras que son hoy día hitos, ¿sí? en la historia del arte colombiano. Ese salón que menciona María Sol, que es el octavo, el del 97, y el que sigue, son dos salones que nosotros consideramos un poco como bisagras entre las dos grandes zonas en las que uno puede periodizar los salones regionales. Entonces, atrás del octavo estarían los salones que son por convocatoria o los primerísimos por asistencia directa, donde en todo caso hay una figura de convergencia y premiación, ¿no? y así son los que están antes del octavo en general. Después del noveno aparecen las figuras de las curadurías que han dado forma a los últimos salones regionales. En el año 2004 los salones regionales de artistas se reformularon básicamente como resultado de una discusión extensa en el contexto artístico en Colombia. Esa misma naturaleza cambiante del arte, por supuesto, se hace manifiesta, veo yo, en una suerte de fuerza intrínseca, una fuerza interna de los salones, que empieza a reclamar una suerte de sincronía con lo que sucede, digamos, entre la obra de arte, el escenario para la obra de arte, pero también entre la obra de arte, el escenario de la obra de arte y, digamos, el territorio ampliado del arte
esa fuerza que nace en los mismos salones, así como nace al interior de los procesos artísticos, es una fuerza natural, es una fuerza que proviene, por supuesto, de esa vocación conmemorativa de los procesos artísticos, que reconocen el haber sido, el estar siendo, pero siempre una aspiración a un querer ser otra cosa, a un querer ser algo nuevo, a un querer ser en el cambio. Todo esto, digamos, que confluyó en los años 2000, 2002, 2003, en discusiones que reorientaron la mecánica de conformación del salón regional o los salones regionales, pasando de la idea de una convocatoria abierta a los artistas de cada departamento, municipio y región, a una convocatoria orientada a becas de investigación y curaduría para grupos que se dieran la tarea de recoger, de evaluar, de recibir, de moverse por el territorio. Se han ido convirtiendo cada vez más en espacios que en sí mismos son espacios creativos. No se trata solamente de espacios para la creación, se trata de que el pronunciamiento mismo del escenario ya es un problema que implica una aspiración creativa, que implica una suerte de transformación, que implica una suerte de aparición de la imagen de aquello nuevo y evolucionario. La versión 14 de los salones regionales de artistas comenzó por una convocatoria en 2010 a proyectos de curaduría presentados por equipos de investigación en todo el país. En 2011 se adjudicaron 10 becas, básicamente dos para la zona centro que conforman los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y la ciudad de Bogotá, dos para la región Pacífico que son básicamente los departamentos de Cauca, Valle y Chocó, y dos para la región Oriente que son Santanderes y zona de frontera con Venezuela. Las demás regiones tienen un proyecto de curaduría y lo que tiene de particular esta versión es que las propuestas han sido bastante heterogéneas, al punto que hay una curaduría enfocada solamente en la edición de cómics generados por maratones de dibujo en diferentes municipios de Chocó, Valle y Cauca. Hay otra curaduría de la zona centro propuesta como una sucesión de muestras individuales llamadas las edades. Hay una curaduría de carácter más, argumental, narrativo, histórico, como la curaduría del Pacífico llamada El Malestar. Hubo una curaduría que se basó en un espacio de residencia de 15 días en el contexto del Eje Cafetero. Hay otro proyecto en la Orinoquía y Amazonía, que es una caravana de un container de barco movido por un cabezote de tractomula por municipios en Meta, Arauca, Casanare y Guaviare. Y está, pues, obviamente la curaduría de la cooperativa, que es una de las más peculiares, porque precisamente fue presentada la propuesta por un equipo de artistas y no de curadores que intentaron relevar la función de la curaduría y su poder intrínseco hacia un ejercicio de colaboración entre diferentes artistas, y para este motivo generaron plataformas sucesivas y articuladas que han sido creo que fuertemente exitosas. Creo que la cooperativa es uno de esos, digamos, espacios que se formulan no solo como un escenario para exhibir obra, ni siquiera como un espacio solo para exhibir conductas creativas, es en sí mismo el resultado de conductas creativas. Es decir, creo que la formulación de la cooperativa en sí mismo ya es un ejercicio de transformación. Es una imagen que aparece, y es una imagen que aparece como la transformación de nuestra propia memoria, de nuestros propios escenarios y de nuestra participación en esos escenarios. Me parece interesante cómo la cooperativa propone una suerte de legislación propia, una suerte de estatuto propio que, por supuesto, aparece o emerge como configuración, como forma y también como cuerpo de potencias, de fuerzas, de deseos. De deseos de reconocer lo que hay, lo que está dado, pero también aquello a lo que se puede aspirar. Originalmente no pensamos una propuesta curatorial, no quisimos justamente seleccionar a unos artistas, invitarlos a exponer su trabajo, sino diseñar un espacio donde los artistas pudieran ellos mismos tener una actitud un poco más participativa y más responsable frente no solo a su producción artística, sino a la circulación de su propio trabajo, donde pudieran escoger qué artistas debían participar, qué artistas debían recibir el estímulo económico del Ministerio de Cultura. Y pensamos inicialmente, de hecho, en un sistema donde todas las decisiones fueran tomadas de manera consensuada. Poco a poco nos fuimos dando cuenta
de que era un poco utópico y pues que teníamos que establecer ciertas reglas de trabajo y de funcionamiento, y fue ahí donde empezamos a diseñar los 5 módulos que componen el proyecto. Sí queríamos promover el desarrollo de obra y promoverlo en esta red de relaciones, ¿no? Entonces, no, digamos que no se podría decir que el banco de trabajo fue como lo más importante, porque estaba en relación con poder hablar del trabajo, con poder mostrar el trabajo, con poder aparecer, ¿no?, en la red y hacer parte como de un conjunto de artistas, pero sí, yo sí creo que es como el centro fundamental del proyecto, y a través del, pues, del banco de trabajo ocurrieron los otros módulos. Podemos conversar un poquito del banco de trabajo. Me sirve para revisar los pasos que tenía que tener un artista para que su pieza pudiera ser parte de ser producida. Entonces, primero, montar su portafolio. Después, proponer un proyecto. Proponer un proyecto que podía ser o al banco de trabajo, si consideraba que era un proyecto artístico, o a la biblioteca también se podía. O a la sala. A la sala, si uno, digamos, consideraba que su proyecto era organizar un ciclo de conferencias o unas conversaciones alrededor de un tema. A la biblioteca, si su proyecto tenía que ver más con publicaciones o con eran teóricos, o no sé. Era un poco como de libre interpretación. Incluso a defienda su talento. O a defienda su talento si era una propuesta más de tipo curatorial. En mi época, cuando yo era joven, había una crema rejuvenecedora para señoras que se llamaba Segundo Debut. Entonces, la cooperativa me hizo el favor de darle un segundo debut a un proyecto mío personal llamado Defienda su talento, que ya estaba olvidado en la historia del arte colombiano. Lo bonito es que lo retomaron sin pedirme permiso, pero bueno, lo retomaron y espero la gente que esté involucrada en el nuevo proyecto de Defienda su talento, pues que lo defienda y que lo muestre, a ver qué es lo que tienen también, ¿no? El campo artístico es muy complejo, entonces un artista puede estar investigando también, puede estar siendo curador también, puede estar haciendo muchas cosas a la vez, entonces digamos que ceñirnos a que la región centro para los salones regionales fuera solo una obra terminada no era lo que nos interesaba, sino que uno, el proceso de la producción de las obras, pero también si además de eso había unos artistas que quisieran hacer una investigación, una charla o una discusión o algo que tuviera que ver con el campo, bienvenido, ¿no? O digamos agentes, no necesariamente artistas, pero sí, o otros críticos, o investigadores, historiadores que pudieran involucrarse en los alumnos que también lo pueden hacer. Teníamos que plantear un modelo que fuera en donde los mismos artistas escogieran las obras que se iban a producir. Entonces eso implicó que nosotros estuviéramos revisando cómo podía ser esa metodología, cómo podían aplicar, también tener una idea de, bueno, si aplican 50, pero si aplican 200, ¿qué podíamos hacer al respecto, ¿no? Entonces, ahí fue cuando propusimos la idea de que hubiera unas votaciones que estuvieran divididos por fases. Digamos que el artista pudiera votar por su propio proyecto, pero también tuviera que votar por otros para que no terminara uno siempre teniendo como un proyecto, como un solo voto o algo así, sino que tuvieran la opción de tener más, ¿no? De hecho, en un momento pensamos una votación pública, sí, así como levantando la mano, y después pues se volvió mucho más como que se acabó versátil de la página web, pero entonces sí. Eso nos lo restringió un montón. Y yo creo que ahí fue, nos restringió, pero también era como esas maneras que estábamos buscando de alternativas de, bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos votaron, quiénes votaron? Entonces, si uno repite un voto o no, entonces ahí llegamos que entonces la gente se tuviera que inscribir dentro de la página web para hacer la votación. Y el componente de la página en general me parece que planteó un problema interesante, y es cómo generar una herramienta de interacción entre los artistas. Y algo que quisimos mantener abierto también, que pudo haber sido confuso para los artistas participantes, fue como que no había criterios, ¿no? No era como el que esté mejor planteado o el que sea más viable, sino no había como unos elementos que le pedíamos a los artistas en su aplicación, que era el cronograma, el presupuesto y, no, pues como la propuesta. Algunos subieron imágenes,
pero pues dejábamos como en completa libertad a los artistas. Nosotros dividimos las 150 propuestas que nos llegaron en tres grupos, ¿no? Como las que estaban ya como listas para ser desarrolladas, las que todavía necesitaban un tiempo más largo, y así, ¿no? Como en tres grupos diferentes, porque también iba a ser inmanejable que 150 personas presentaran su proyecto públicamente y que todo el mundo tuviera que votar por 150 personas. Iba a ser inviable, la gente no iba a ver realmente las presentaciones. Entonces organizamos como tres grupos, que fueron fase 1, fase 2 y fase 3, y todos los artistas que habían presentado una propuesta al Banco de Trabajo tenían la oportunidad y pues la obligación de votar. Siento que el proceso de selección de la cooperativa es adecuado, más cuando no se quedó como a una sola persona la que decidiera quién era el que pasaba o quién no era el que pasaba, sino nos dieron como el poder a nosotros los artistas de decidir qué era lo que queríamos ver. La cooperativa fue un espacio muy bueno para trabajar, igual porque había un estímulo económico y había un estímulo de las personas que te ayudaban en el montaje. Resulta un proceso novedoso. Digamos, esta renuncia a la curaduría para convertirla en un proceso democrático. Sin embargo, yo pensaría que tocaría como evaluarlo al final, ¿sí? O sea, por ahora estamos como viviendo un proceso en el cual va a haber tres exposiciones, que digamos ha sido divertido el asunto de votar y inclusive, digamos, yo hice campaña. Yo creo que se resolvió bien al final cuando los artistas votaron más por la calidad del artista que por las relaciones que se tenían unos con otros. Y lo otro, pues que el énfasis no estaba puesto sobre las obras o sobre la relevancia de los artistas en un contexto, sino sobre cómo se podían poner a trabajar en un espacio particular y cómo podían llevar a cabo un proceso sin centrarse tanto en el resultado, sino como qué tan enriquecedor podía ser ese proceso para todos. Entonces era como darle la vuelta completamente a esa idea del salón. Y entonces es un cambio de un salón que muestra obras de arte a permitir la participación de una serie de prácticas artísticas. Nosotros estamos buscando un poco solos en Duitama, alejados, y nos encontramos en este espacio con los procesos de trans, con los procesos del puente de Boyacá, con otros procesos, y vemos con el proyecto de Zunga, que también era como un tema que nos interesaba, y cómo se ve la persona, cómo se ve la mujer en Boyacá, por ejemplo, que es tan conservador. Pues. Para este proceso de saber cómo presentarlo, empezamos en discusiones en el espacio de la cooperativa, que es una reunión en la cual nos permitieron otras miradas, otras perspectivas de parte de artistas, la guía de todo el componente de la cooperativa, y poder realizar y concluir con un trabajo, con una imagen muy certera, a gran escala. Lo que me llamó la atención de este proyecto de Salón Regional, que yo no sé si se dio muy bien al final, era un plan que tenían para hacer un intercambio entre los artistas, es decir, que los proyectos de cada uno de los participantes iban a ser de alguna manera construidos por todos los demás. Me parece que se lograron en efecto como establecer dinámicas muy, muy diferentes, que por un lado reconocían o volvían públicas dinámicas que ya existen en cuanto a producción de obra, que existían, digamos, de forma privada. Me parece que se logró, esa es una cosa que encuentro muy positiva, se logró hacer como estas dinámicas, digamos, de amistad, que es una cosa que el mundo del arte tiende a ver mal. Yo lo que he visto, lo que he podido hacer es insertarme como un artista que trabaja con procesos colaborativos y con procesos de comunidades en el trabajo con otras comunidades de artistas, ¿sí? Porque suele suceder que yo como artista trabajo con comunidades, pero difícilmente trabajo con otros artistas. Es bonito ver cómo se van creando estos proyectos y pues estos procesos, cómo se van dando sin necesidad de que se llegue como a una obra final. Entonces digamos que
esto es como lo que me ha brindado la cooperativa acá en el parqueadero, y es ver los procesos de los otros, comparar con mis propios procesos que son, digamos, tan diferentes, y pues es como un gran aprendizaje finalmente. Yo creo que el tema de las bolsas de trabajo tenía que ver también, o por lo menos las discusiones al comienzo empezaban, era por cuánto dar, que no fuera muy poca plata, ¿no? Que si cuánto podíamos darle a los artistas para poder hacer una producción, porque siempre la producción lo que uno se queda cojo a la hora de producir una obra. Y entonces también como en debate pensamos como, bueno, ¿cuánto damos? Chévere dar muchas bolsas, pero a la vez como que se quería estimular la producción y ojalá se pudiera hacer una obra contundente o al menos bien hechecita. Entonces dijimos, con 1 millón de pesos pues tampoco es mucha plata, pero no... Pero es apenas, ¿no? Como que hay unos... Y eso ha anudado a la colaboración. Entonces, cuando uno se inscribía en la página web, había como unas listas de cosas que uno podía ofrecer a la cooperativa y cosas que de pronto necesitaría que la cooperativa le diera. Y ese contacto se debía dar como para ayudar que el proyecto se produjera. Sí, tomamos todo el dinero que están dispuesto para las bolsas y lo repartimos, como hicimos en 31 proyectos. Pues van a ser bolsas de 1 millón. Sin embargo, de alguna manera todos sabemos que 1 millón no es suficiente para producir un proyecto, sí, o para producir todos los proyectos. Y pues tomamos como la decisión de hacerlo plural y como intentar incluir el mayor número de proyectos que pudimos. Ahí viene como la propuesta de la plataforma del Banco de Trabajo, que justamente buscaba multiplicar. Y algo que conversamos es que lo que salía más costoso normalmente no eran los materiales, claro, ¿no? Sino como la elaboración de las cosas, claro, y que generalmente siempre hay un proceso colaborativo. Pero también interesante, a través de la página web, cuando postulaban los proyectos, era que la gente, digamos, se obligaba a pensar cómo evaluar el proyecto, ¿no? En términos de dinero. Como que terminó la gente a veces reduciendo su proyecto para el millón en vez de sentir que fuera un apoyo, como un incentivo para que pudiera producir la obra. Se convirtió en un espacio en donde mucha gente participó, y eso creo que sí recuperó el espíritu de los salones regionales del pasado. Sí, igual el escenario fue dual, al menos, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, la curaduría de Diana Camacho y Lucas Ospina, también acá en Centro, fue muy opuesta a lo de la cooperativa, ¿no? Que apuntó obviamente a una curaduría hecha con, digamos, exposiciones individuales o que parecieran ser individuales, ¿no? Yo lo que sí creo que se está estableciendo como una constante es que el regional es un espacio para experimentar. O sea, como que ya todo el mundo está atento a que no sea como un salón, digamos, convencional, ¿no? Yo creo que sí es como este espacio que demanda una propuesta arriesgada desde el punto de vista como del manejo de las finanzas y desde el punto de vista pues del modelo de cómo se va a estructurar y cuánta gente. Creo que algo que sí va a ser muy difícil es que desaparezca la bolsa de trabajo. De hecho, en un momento dado yo me acuerdo que de pronto no iba a haber exposición, ¿se acuerdan? Y fuimos a Cartagena a ver los rezagos del Salón Nacional pasado y dijimos, tiene que haber obra, porque si es solo discusión y debate y bueno, proceso, etcétera, y proceso, se queda ahí y tiene que haber obra, el salón tiene que tener obras de artistas. Bueno, la cooperativa llegó al parqueadero gracias al Ministerio de Cultura y por una cooperación con el Banco de la República, de manera que la cooperativa llegó a nosotros como un espacio en residencia, naturalmente de los salones regionales. La cooperativa planteaba ciertos componentes que de alguna manera coincidencial se adaptaban a los componentes que habíamos pensado dentro del parqueadero, entonces fue como un proceso muy fluido al comienzo, ¿no? La adaptación de este espacio y este experimento que era tener un espacio, más que un artista, todo un espacio programando el parqueadero y que estuviera en residencia. Luego el proceso, pues aquí para nosotros en el Banco de la República fue súper interesante, muy importante para el espacio que tenemos aquí en el primer piso del Museo de Arte, porque si bien es un espacio reciente, joven, llevamos pocos años con este espacio, es un proyecto que el banco le quiere dar
bastante impulso y la cooperativa fue como un momento clave para este proyecto, en el sentido de que tuvimos durante todo ese tiempo cantidades de artistas trabajando todo el tiempo en el espacio, la actividad era increíble, todo el tiempo había artistas produciendo, montando una exposición, haciendo charlas, y bueno, eso hizo que por un lado la asistencia al espacio subiera muchísimo, ¿no? Hubo días en que bueno, había en promedio 160 personas asistiendo a un espacio que solo hable en la tarde de espacio contemporáneo, alternativo, digamos, un poco difícil de leer, pero había un público inmenso para esto. Había gente que llegaba a la entrada de la puerta, mucho en realidad, y se devolvía, porque veía una cosa como que todo yo me paro y decía esto y no entiendo la lógica de esto, museo, entonces no entro. Pero también cuando ya empiezas a hablar con la gente y empiezas a dialogar un poco, pues encuentras que uno, esas relaciones entre las obras, que digamos que empezó a surgir de manera contingente un poco como si estuvieran en el espacio, sí logran articularse mucho, digamos, como generar un diálogo entre ellas, ¿sí? Entonces, como que, pues no sé, la gente empezaba como a apropiarse un poco de ver qué pasaba en esta obra, entonces terminaba esta obra hablando de otra obra que había visto al lado, sin, digamos, sin necesidad, digamos, que hubiéramos pensado así. Había inauguraciones también que el público era increíble, unas 600 personas se podían registrar en una tarde que estaban ingresando a ver los performances, las obras que estaban instaladas, toda la actividad que sucedía. Involucrar a la gente en todos los procesos sí hace que, pues, que el espacio se active más y que todo el mundo quiera ir a ver qué es lo que está pasando. O sea, creo que esa idea de cooperación excedió como a la ayuda para producir obras, sino como entre todos crear una red de, ¿no?, como en torno al salón y al esfuerzo que se estaba haciendo. Efectivamente, Margarita, estamos aquí en este espacio del parqueadero que siempre convoca, digamos, una gran diversidad de proyectos, de procesos experimentales, de prácticas artísticas en proceso, y en este caso pues tenemos el Salón Regional de Artistas curado por la cooperativa, que es este colectivo de artistas que convocaron a la presentación de proyectos diversos. Y pues Margarita, ¿tú que realmente llegaste a tener votaciones altas y estás aquí mostrando como artista, ¿cómo te sientes aquí? Pues creo que es bien interesante la manera como se llevaron a cabo las elecciones de los distintos proyectos, en el sentido que son muy diversos y yo creo que eso le da un panorama bien amplio de lo que está sucediendo en cuanto al campo artístico en este instante, pues de Bogotá y la zona centro, Boyacá, claro, Cundinamarca. Claro, creo que es como eso es bien una, interesante. Es como un chapuzón, sí, de la forma de pensamiento y de los procesos creativos de la región. Muy interesante, sí, en ese sentido. Como comentábamos ahorita, extra micrófono, es muy bonito ver la vitalidad del espacio, sí, cosa que en muchos otros espacios institucionales en Bogotá no se ve. Uno entra a este espacio y se siente palpitante la energía, se siente... Sí, no solamente hoy que estamos en inauguración, sino en otros momentos de la exposición, cuando estuvo la fase 1, sí, también venían muchos públicos y eso me parecía bien interesante que realmente este espacio se pusiera en juego.
El proyecto que formulé en principio para esta curaduría del salón se basó en una correspondencia en video que realicé con un amigo que vivía en apartado. Proyecto que surge en Medellín durante una estancia corta en la que pude pasar varias veces por una casa que se encuentra todavía abandonada, en la cual pusieron algunas vallas sobre un parque que se iba a construir en esa casa. Entonces, como aproveché esta estancia en Medellín para ir a recoger fragmentos y objetos, cosas que me llamaran la atención, que estuvieran como presentes todavía en la casa. Me sentí entonces, digamos, como una arqueóloga haciendo la tarea de pensar qué eran estos fragmentos, como a qué cosas pertenecían. Pues de la experiencia surgieron estas piezas que son como un resultado entre el azar y algunos chistes o memorias infantiles de objetos que yo creía podían haber estado en este hogar. Yo quería que además resaltara como el fragmento que está incrustado en cada una de las piezas, que son pues los fragmentos que se recogieron, y que el blanco fuera solo como una guía del objeto. Hacer un cuestionamiento sobre los medios de comunicación, en este caso el periódico El Tiempo, que da tres imperativos en su nuevo diseño editorial, direccionando como el lector a lo que debe hacer, leer. Y lo que hicimos fue un cartel donde señalábamos, digamos que sumábamos una frase como a esos imperativos del periódico, y empezamos a hacer un cartel con el que hicimos varias intervenciones en Bogotá. Entonces, en la cooperativa Acción Número 3, lo que trae es como de alguna forma fragmentos de lo que fue esa acción, ¿no? Entonces tenemos una mesa que de alguna forma evidencia las respuestas que tuvo la acción. Están unas imágenes fotográficas que ya es como estos carteles de alguna forma se integran al espacio urbano, y están los carteles que son como lo que los espectadores pues pueden como llevarse. Esto fue lo que integra como la instalación, que es como finalmente un ejercicio que da cuenta como unas acciones que se hicieron pues en Bogotá en diferentes lugares. Son más o menos 5 o 6 series de dibujos diferentes que de una u otra forma los une el tiempo, el problema o no problema o tema del tiempo. Es el hilo conductor de todo el proyecto.
entender qué pasa por la cabeza de los artistas, cuáles son como las cosas que generan un proceso creativo, todas las pistas que puedan ser importantes en todo ese proceso. Entonces, básicamente esa es la intención del detector de procesos artísticos, que la gente vaya a un archivo y pueda consultar, conocer qué es lo que pasa antes de la obra de arte, cuáles fueron los detonantes de esas obras, cuáles fueron esas pequeñas cosas que normalmente no son visibles y que de alguna manera pueden ayudar a entender y a definir a los artistas de otra forma diferente a la que se ha conocido hasta el momento. Cuando vi la propuesta de la cooperativa me entusiasmé, lo que me gustó especialmente fue la biblioteca, como lectora que soy yo sobre todo, y quise proponer otro tipo de lectura que son las plantas, y quise proponer otro tipo de archivo muy diferente al archivo que conocemos normalmente. Entonces me metí con los archivos que hacen los bancos comunitarios de semillas, que son archivos abiertos. Entre más semillas den, entre más siembren, más semillas va a haber, que es totalmente lo contrario a lo que comúnmente conocemos como archivo y como atesorar en Occidente. Eso me llevó a meterme en la biblioteca y ya metiéndome en la biblioteca, hacer la propuesta de sembrar bajo tierra, sembrar en el parqueadero para poder estar al lado del archivo de la cooperativa. Poco a poco también con la biblioteca de plantas ya in situ, ya metida acá, ya creciendo, me fui involucrando con los procesos de otros artistas y entonces con Detrans decidimos organizar un festival de semillas banco comunitario, es decir, invitar a los bancos de semillas a que expongan las semillas que van a sembrar dentro de poco, a que las intercambien acá por trabajo, por dibujos, por puntillas, por tiempo, por asesorías en otras materias, y para que la gente conozca las semillas que están en peligro de extinción en Colombia por las últimas políticas de mercado que hay en el país. Le estamos colaborando hoy a María Buenaventura en el Festival de Semillas Nativas. La idea es vincularnos más, digamos, con este proceso de agricultura urbana y de los guardianes de semillas, pues para apoyarlos y ayudarlos a difundir. Entonces somos una banda de alimentos modificados genéticamente, una banda musical. Está la papa, está la cebolla, está la mazorca, está la caña, está el plátano y está el tomate. Las canciones que nosotros hacemos, ya tenemos tres sencillos, lo que hacen es como empezar a abrir como el panorama y a difundir un poco el mensaje de lo que está pasando en Colombia con los transgénicos. Desde el 2002 se aprobaron los cultivos transgénicos en Colombia y esto ha tenido una cantidad de implicaciones que, digamos, no son tan tangibles en este momento. Y este año también se aprobó una ley que lo que busca es criminalizar la semilla y busca también judicializar campesinos y cultivadores que estén sembrando semillas nativas y criollas. Hacer un tour cundiboyacense, entonces estuvimos en el Valle de Tenza, nos contactamos con las escuelas campesinas del Valle de Tenza y hicimos un trabajo de campo allá con los cultivadores. Para mí es como esta cosa pues paradójica del tiempo y el movimiento de los objetos en el universo que es lo que viene a ser como la formación de la materia. Entonces es estos objetos girando que se construyen en la medida en que se mueven, y bueno, vino a condensarse en estos objetos que era como construir a partir de lo informe
la forma que conocemos o la forma que podemos identificar como algo que hace parte de la realidad. Entonces realizamos una fusión, un proyecto de una intervención escultórica con intervención de la reunión de la gente y el grupo de la comunidad de Pradilla. Y queremos como reubicar el espacio para volver esta región como algo lo que fue Barichara Santander en un momento, hace varios años, que se hacía un encuentro anual de escultores talla de piedra. También es la comunidad y la gente que se involucró y nos decía cosas muy casuales, la esfera, una pelota y asociaciones de color, de la forma, la gente que pasaba por la carretera. De esa manera, pues entonces involucramos muchos aspectos más allá de los planeados inicialmente. Mucha gente me dice que tengo como concentración para ciertos momentos, pero yo siento que soy una persona muy dispersa. Entonces lo que terminé haciendo fue un proyecto que se llamaba así, Salón para Personas con Déficit de Atención, que era una cuestión de perspectiva, una situación de perspectiva realmente. Se trataba de un salón como con esta, digamos, este punto de fuga, con sillas que cada vez iban cambiando de tamaño y cada vez eran más pequeñas, y un video muy borroso sobre temas relacionados con la atención, pensando en todos los problemas que tuve como a la hora de estudiar, terminé haciendo pues terminé siendo artista. Iba a ser músico, pero no tenía la concentración suficiente para hacerlo, entonces terminé siendo artista. E hice, pues digamos que este salón pensando como en redimir, como en, sí, a todas las personas que están como con esa misma situación, como que tienen el mismo problema que yo. Mucha gente se siente identificada con la pieza. Es una acción que hacen dos jóvenes que implica como un combate con arma blanca. Está entre la categoría de Defienda su Talento, que es una categoría donde la obra tiene que hablar por sí sola y defenderse en frente de todo el público de la cooperativa. Es un pequeño taller donde sigo el hilo de mi obra, que es la angustia por medio de la imagen. Este banco de recopilación de angustias va a estar primero montado en la red, en una página que se llama Angustias Ajenas, y luego se va a hacer un proyecto curatorial con todas las imágenes que se recojan, con los audios y demás formatos, para hacer exposiciones sobre el tema de la angustia en los demás. En este momento tengo como una angustia especial, y creo que al poderlo plasmar en un pedacito de papel, estoy como
quitándome algo, un poco algo encima. Vamos a ver cuál es el resultado después. Y bueno, los invito a todos que vayan a dejar su angustia en la oficina de recopilación de angustias. Los prejuicios con los que uno entra a ver las cosas de pronto no son, de pronto que la realidad es un poquitico más ampliada de lo que uno conoce o de lo que uno se imagina o de lo que uno como que se espera del mundo. Como que me parece súper valioso esa experiencia, ese momentico como de asombro en el que se caen como las barreras como de la, como el pensamiento. Nosotros propusimos la corporativa, que es una cosa como una especie de copia mal hecha de la cooperativa, o una especie de parodia como cínica, que básicamente consistió en que el millón de pesos que nosotros recibíamos, nosotros lo repartíamos también en 30 partes de 30 mil pesos, que correspondían a micro bolsas de trabajo que pagaban microacciones artísticas que tenían como tema la relación entre el concepto de arte y trabajo. Fue a partir de una convocatoria abierta donde los participantes también votaban y democráticamente se elegían las 30 propuestas que iban a ser beneficiadas con la bolsa de trabajo. La propuesta que yo pasé a la corporativa se llama Las Puertas del Colectivo. Se trataba como de subirme a los buses de transporte urbano en Bogotá y perseguir a los vendedores ambulantes, bajarme y subirme conforme se iban subiendo ellos en los buses, para registrar como sus discursos. Cuando yo registraba sus discursos iba creando dos objetos al mismo tiempo, como un metadiscurso de los discursos de ellos y también como unos recorridos y unos registros de estos recorridos y de estas derivas. Yo no tengo ningún drama familiar, solo que la necesidad tiene cara de perro. Se trata de un performance en el cual pues tres mujeres están maquillando con tres tonos diferentes de polvos y están nombrando las categorías raciales que en la colonia se hicieron para explicarle a la monarquía española pues qué pasaba con la población acá. La hipótesis que tenemos es que el racismo que siempre estamos pensando que se ha superado y que las nuevas sociedades o las sociedades contemporáneas no son sociedades racistas, finalmente lo que sucede es que se traslapan discursos, ¿sí? Y la única manera, digamos, que las comunidades de las razas que han sido aisladas entran dentro de la sociedad es el consumo. Entonces por eso vinculamos el maquillaje al problema del nombramiento de las comunidades. Como la idea de base es como empezar a, ¿cómo se dice?, tomar, ¿sí?, como agarrarse de las monedas y sin el concepto que representen como para nuestro entendimiento colectivo, sino tomarlo como uno y realmente desde uno pensar eso que es, ¿no?, y transformar esta materia y ver que esta materia tiene como posibilidad plástica, ¿no? Y también desde un punto de vista como político es como reapropiarse del capital y volverlo a otra cosa. Y llamé a Rafa para que me ayudara a crear estas torres, ¿no?, como que sea el performer como el día de la inauguración y que la hagamos juntos, como que tenemos que los dos, ¿cómo se dice?, apropiarse del espacio, ¿no?, como de verdad que salga de un diálogo de nosotros. A mí me parece interesante este encuentro con Chloé, porque es una pregunta que tengo yo también en relación a mi cuerpo y a ese tipo de trabajo y de lugar. Y apareció una piel súper maleable
que es interesante y no sé, para mí tiene como el mismo principio de la construcción con ladrillos, como traslaparlos. Esa aquí es como armar capas como extensión de ella, pero a partir de ella misma y lo que pasó aquí como un poco como si fuera una, aunque es plata, como si fuera una materia orgánica viva, ¿no? Algo así, como jugar con esta dualidad. Y como generar un objeto escultúrico, pero con plata. Entonces es como algo como ahí, la luz, como algo un poco sagrado, un poco, pero es plata. Entonces es como generar estas líneas como contradictorias realmente en el mismo resto. Como un ritual muy de uno, algo muy meditativo y así, como que hace una meditación, alguien que está más en el mundo, aparte de algo que es muy común que tenemos todos los días en las manos, que es la moneda, ¿no? Pero al mismo tiempo surge una imagen de alguien como que se esconde detrás de la acumulación de capital de manera muy obsesiva, muy absurda, hasta la locura, ¿no? Lo que hicimos fue como viajar un poco fuera de Bogotá y ver qué encontrábamos. Y nos encontramos muchos cultivos de flores y muchas como industrias rurales en las afueras que nos interesaron mucho. Bueno, las imperfecciones que tienen las rosas es interesantísimo porque tiene que ser un número exacto, el tamaño, el largo y todo lo que no corresponda con unos estándares que ellos imponen para que sea la rosa perfecta que se debe exportar. Lo que no cumple con esos cánones se desecha. Entonces nosotros queríamos ver cómo podemos nosotros recontextualizar ese desecho, hacer algo con ese desecho para que siga su ciclo de vida en otro lugar. Entonces recuperamos estos desechos y armamos como una pequeña fábrica, como una pequeña maqueta de cómo sería una industria de la construcción a partir de este desecho. Y ahorita Tunja está digamos que es como la fase 4. Se empezó a pensar una manera de que fuera más participativo ya cuando todo estaba producido, digamos, y no había dinero para hacer una fase 4 ni energía para una fase 4 en términos de producción de oro. Entonces, es a través del componente pedagógico, que es un taller de Antonio Caro y cuatro talleres de cuatro de los artistas que estaban exponiendo. Y ha funcionado muy bien realmente, pero además hay una cosa muy linda de esto y es que había una reconciliación súper bonita con el proyecto. El salón, digamos que durante un tiempo, había, si no, la curaduría de Tunja había sido en Tunja, entonces estaban muy molestos. Y además sentían, no habían entendido en muchos sentidos cómo proponer el proyecto a través de la página, estaban muy confundidos y estaban muy bravos. En la segunda socialización que hicimos todavía mostraron un poco como de malestar, y ahora, al revés, no solamente han ido entendiendo que es un esfuerzo por parte de la cooperativa de abrirlo, honestamente, de que fuera una participación democrática, sino que además han participado activamente en los talleres, han tenido una participación súper cooperativa en otros sentidos. A mí, francamente, me dejó desconcertado con el empoderamiento con que la gente realizó este trabajo. Este ha sido uno de los mejores talleres que yo he tenido la suerte de dirigir. Digamos, esta práctica acá es como una práctica de cartografía, no está nada limitada, no hay como una preparación, pero sí va a haber como un trabajo más formal en talleres, dentro de un proyecto más grande que tiene NOD, que es el Atlas de Boyacá, en principio, que para los talleres vamos a trabajar una parte de este atlas, que es el Atlas Tundamox, que es el Valle del Tundamox, que va un poco desde Duitama, Paipa, Sogamoso, Tibasosa, Isa, Pira, que es una zona bien grande y que en la que están pasando cosas muy particulares. Entre otras, por ejemplo, la llegada del petróleo, ¿no? Entonces, en ese momento se están, en un momento en el que se están haciendo pruebas de sísmica para hacer explotación de petróleo.
Y bueno, eso es un poco lo que está pasando. Queremos mapear esas situaciones, pero también otras situaciones de minería en el páramo, ambientales. Parqueaderos fue un pretexto para empezar a generar una dinámica de sentir el territorio, ¿no? Así que más que talleres van a ser como, es una práctica artística, ¿no? De algo que no se parece al arte, pero pues el arte más chévere es el que no se parece al arte. Este es un proyecto que se realiza para el Salón Regional de Artistas con 5 artistas, 3 que están radicados en Tunja y 2 artistas radicadas en Bogotá. Buscaba hacer una reflexión en torno a precisamente este monumento que se encuentra en las afueras de Tunja y hablar como de distintos aspectos que cada quien encontró sobre este monumento. Donde se veía el monumento como tal, pero también cómo era habitado, cómo era representado, cómo el monumento se volvía como un, pues obviamente un lugar de referencia. Una cosa es lo que todo el mundo piensa de la batalla del Puente Boyacá, de la historia del Puente Boyacá, y otra cosa es cómo se está viviendo ahí. Hay otras personas que ya son mayores, entonces han visto como el cambio que ha tenido ese monumento, ¿no? Ese lugar. Como ficcionalizar un poco el puente y dar otros puntos de vista pues diferentes, contrarios o encontrados. Pues. Y la otra es, por ejemplo, la intervención que se hizo ya mismo en el puente que hicimos hace unos días, uh-huh. En donde, digamos, colonizamos el puente. Y la indagación espacio pues generó como varias preguntas y finalmente sobre las historias, ¿no? Como que abrió como sus perspectivas frente a las historias y las apropiaciones. El modelo de regional adolece de un problema fundamental, y es que el modelo regional fue pensado en una oficina en Bogotá. Entonces, por más que quieran hablar de regional, si se hizo en una oficina de Bogotá, eso nunca puede ser regional. Toca decir que sí me gustó mucho el montaje que hicieron de los trabajos aquí en la sala Rafael Tavera, muy buen montaje. Pero sí, lo más difícil de este proceso curatorial que hacen desde los salones regionales es que no vienen a conocer los procesos de los artistas de la región. Desde el centro, desde Bogotá, tienen un discurso que es más amable, más que aborda a mucho más gente, la mete a participar. Y cuando llegan a las regiones es algo completamente diferente. Abonar que la cooperativa hizo un esfuerzo por venir, por traer al maestro Antonio Caro, eso nos parece un aporte importantísimo. El hecho que venga el maestro Antonio Caro por primera vez a Tunja nos parece una cosa muy rescatable de este proceso. Me integré a la cooperativa y mi propuesta fue presentar en Tunja una antología de mi obra. Se sentido también muy importante fue una referencia a la firma de un caudillo indígena llamado Manuel Quintana. Y aquí, en otra ocasión, es como el prefacio de un libro que escribió Quintana. Hace muchos años yo presenté como esos avisos que hay por la calle del metal, presenté esta idea sobre una lata roja. Pero un buen día se confundió que la Biblia la tenía como pegada a la bandera colombiana. Pero yo comencé en algún momento, pues lo mismo que enseñan en el colegio. ¿Qué enseñan en el colegio? Matemáticas, ciencia y arte. ¿Y historia? Ya les enseñan que los indios se pintaban con la chota. A mí se me enseñaron, entonces yo dije, ay, si los indios se pintaban con la chota, yo voy a pintar con la chota. Y comencé a pintar con la chota como para empezar la pintura. Pero un día yo dije un chiste, y la chota me dijo, no me pintiste,
póngame bien. Entonces, el arqueólogo, como que la maquinita me dijo, yo sí quiero ser una gran obra, y yo la convertí en obra. Fui a hacer una copia del material de mis obras, y creo que realmente es una antología muy completa y tiene la suerte que tiene hasta una obra nueva, la que está atrásito, que esa está recién sacada del Salón de Modistería. En realidad los artistas trabajamos sobre nuestro contexto, o por lo menos mi trabajo siempre está referido al contexto, y el contexto es el contexto colombiano. Simplemente, la minería es tal vez uno de los problemas más cruciales que tenemos en este momento, y yo simplemente estoy diciendo, esto me afecta. No, es que el problema es muy complejo y muchas personas lo pueden analizar o ver desde muchos puntos de vista, disciplinas y realidades. Pero simplemente esta es mi respuesta a ese problema que en este momento, y ojalá solamente sea en este momento, no en el futuro, agobia Colombia. Thank you.